Seguimos, por supuesto, también con las repercusiones de lo que dejó la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso. Quiero darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es parte de la Comisión Directiva de la RJP de Misiones. En este caso estoy hablando de Rodrigo Palacios, el ingeniero Rodrigo Palacios, a quien ya tengo el gusto de saludar en este contacto virtual. Rodrigo, bienvenido una vez más a Pro Ganadería. ¿Cómo estás? Hola, Catiuca, ¿qué tal? Un saludo muy especial para vos y para todos los televidentes de Canal Pro. Bueno, destacamos con tu presencia el día de hoy en nuestro programa la participación dentro de la Expo Internacional y también, por supuesto, la participación de todos los jóvenes, que realmente fue muy numerosa la presencia, teniendo en cuenta la edad, que cada vez son más jóvenes las personas que empiezan a ingresar al mundo de la ganadería. Vos particularmente estuviste participando y queremos que nos cuentes un poquitito cómo te fue y qué presentaste en esta edición. Bueno, la verdad que como cabaña y como en familia estamos muy contentos por nuestra primera participación en una Expo Internacional. La verdad que el estar ahí, llegar, pasar a misión, para nosotros ya fue un gran logro por todo lo que conlleva, ¿verdad? Y más estar participando ahí con grandes cabañas, productores que vienen trabajando desde hace muchos años en sus animales. Y eso para nosotros ya fue un logro. También hay que destacar, como decir, la participación de varios jóvenes. La verdad que los jóvenes cada vez se están interesando y adentrando más en lo que sería la ganadería y la ovinocultura. Bueno, Rodrigo, tenemos también las fotos también tuyas que pasaste, que queremos poner a continuación en pantalla. Justo ibas a hablar un poquito más de tu participación ahí. Te vemos, estuviste con Hampshire. Sí, estuvimos presentando la raza Hampshire Down. Nos estuvimos preparando con la cabaña El Toque, que son los que nos guían desde el inicio, ¿verdad? Los que nos dan el apoyo. Nos estuvimos preparando ya desde el año pasado para tener un poco en cuenta lo que es la preparación antes de la Expo. Estuvimos participando en pista con una borrega de 9 meses y la verdad que una emoción muy grande para nosotros poder estar ahí, participar, estar en una exhibición de calidad, en realidad, porque fue un shock de genética. La raza Hampshire Down este año yo creo que destacó demasiado, no solamente por la calidad de los animales, sino también por la cantidad. Y era muy emocionante ver la cantidad de animales en pista y de tan buena calidad. Hablaste en tu respuesta anterior un poquito de lo que hace a la preparación también, Rodrigo, la preparación que ustedes tienen que tener como cabaña, como productores, a la hora de animarse a participar de una exposición internacional, porque sabemos de lo desafiante que es una expo nacional, pero lo desafiante que tiene una exposición internacional donde vienen delegaciones de otros lugares, donde vienen jurados de afuera también que tienen sus exigencias, sus requerimientos. Esto me imagino que conlleva también una preparación aún mayor. Cuando hablamos de preparación y cuando hablamos de tiempo, ¿en qué consiste todo eso? Como para que la audiencia que quizá no está dentro del rubro pueda entender cómo se preparan ustedes a la hora de participar en un evento de esta envergadura. Claro, como te dije, nosotros somos una cabaña nueva. Hace un año empezamos con los animales a bozal. Y desde que adquirimos nuestros primeros animales a bozal, ya empezamos a prepararnos, a mentalizarnos en lo que va a ser la Expo Internacional, ¿verdad? Como te dije, nos estamos apoyando bastante en nuestros amigos de la caña al toque, que son los que nos guían, ya que ellos tienen más experiencia, nos dan también esa oportunidad, ¿verdad?, de guiarnos. La preparación viene ya de todo, ¿verdad? Notar todos los detalles, tener en cuenta que también los animales a bozal de cabaña tienen un cuidado más intensivo, ¿verdad? Y ya prepararse desde hace tiempo, porque nosotros también participamos en la nacional y desde ahí no paramos, y ahora puedo decirte que ya estamos también pensando en lo que va a ser la Expo del 2025. Bueno, y me imagino que ya para la Expo del 2025 o quizá vayan con más ejemplares, inclusive ya con más firmeza también
teniendo en cuenta que ya conocen el terreno de lo que hace a Mariano Roque Alonso tan exigente también. Sí, así mismo. Ya estamos tratando de ver qué animales se van posicionando de la mejor manera también para poder elegir y llevar el año que viene. Aparte, también la motivación que te dan los demás expositores, ¿verdad? Los criadores que ya vienen trabajando hace un tiempo con esta raza, nos motivan a querer seguir mejorando, a querer seguir invirtiendo en la ovinocultura, que yo creo que de aquí a unos años va a ser lo mejor del Paraguay. Rodrigo, queremos aprovechar también el contacto que tenemos el día de hoy contigo, la gentileza de tu tiempo, por sobre todo porque sabemos que venís de días muy ajetreados, tuviste también un viaje bastante extenso para volver nuevamente a tu lugar. Queremos que nos cuentes un poquito cómo está todo por la RJP principalmente, cómo vienen trabajando también como comisión directiva, en qué están actualmente. Supimos que hubieron cambio de autoridades, vamos a tratar también por supuesto de hablar con el presidente próximamente, pero mientras tanto de tu parte y sabiendo también que vos estuviste al frente de la RJP, ¿Qué podés contarnos, qué podés adelantarnos ya en materia de proyecciones y proyectos que vienen realizando? Bueno, la RJP Itapúa desde su fundación siempre viene trabajando sobre una misma línea, ¿verdad? Que por sobre todo es ayudar a los jóvenes del departamento en su formación, en capacitaciones. Aparte de eso también seguimos manteniendo los convenios con las universidades que obviamente le dan beneficios a los socios. El año pasado también estuvimos afianzando lazos con el Ateneo de Argentina. El año pasado fuimos invitados a la Expo Palermo. Estuvimos presentes ahí. Y este año ya con la nueva comisión fuimos invitados a un encuentro de Ateneos del Norte en la ciudad de Corrientes con el nombre de Crecer con el Norte Grande. Estuvimos ahí compartiendo experiencias, ¿verdad? Escuchando un poco cómo el manejo del Ateneo Joven de Argentina, de Corrientes. Y ahora estamos teniendo una invitación a la Expo Corrientes. Y ya también le hago una invitación a los jóvenes, que en agosto vamos a estar lanzando un curso muy interesante de nutrición bovina y ovina acá en el departamento de Itapúa. En cuanto a producción, Rodrigo, ahí en el departamento de Itapúa, ¿cómo vienen también trabajando? ¿Cómo está la situación climática, por ejemplo, al día de hoy, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Chaco atraviesa por sequía? ¿Cómo están ustedes particularmente? En condiciones climáticas, la verdad que estamos muy bien. Por suerte, gracias a Dios, no cayeron tampoco heladas en estos días de frío. En condiciones climáticas estamos demasiado bien. Aparte también en producción, ahora está entrando fuerte la ovinocultura acá. Se creó la PROVI, hay varios criadores de ovinos muy interesados. Ahora justamente al llegar del viaje, muchos se comunicaron conmigo porque están muy interesados también ya en invertir en ovinos. Yo, siéndote sincero, yo hace años capaz no tenía en cuenta lo que era el sector ovino, pero si ahora un productor me dice, tengo pocas hectáreas, ¿qué puedo hacer? Yo le diría que críe ovino y que haga cordero, porque es la verdad que es una inversión muy buena y con un retorno excelente. Rodrigo, muchos productores también hablan de la combinación de ambos, del bovino con el ovino, y buscar por supuesto también ese equilibrio y esa rentabilidad, esto ante las adversidades por las que atraviesa principalmente la ganadería al día de hoy. Claro, nunca está de más hacer esa combinación, ¿verdad? Es muy interesante tener ambos, ya que el retorno que da el ovino es más rápido que lo que te puede dar un bovino, ¿verdad? Tener ese flujo de caja es muy importante también para las inversiones del campo. Y yo le invito a los productores que puedan probar, ¿verdad? Esa combinación, como decís vos, para que puedan ver ellos también, ¿verdad? Y sacar sus conclusiones de cómo le puede beneficiar en el campo. Excelente. Bueno, Rodrigo, yo te agradezco muchísimo la gentileza de tu tiempo. Un placer realmente volver a escucharte, a verte también a través de este contacto virtual. Seguramente cuando vuelvas nuevamente por acá, por Asunción, podemos tenerte acá y podemos ir dando más novedades, inclusive
Vemos también de coordinar con el presidente de la RJP y se pueden dar una vuelta cuando tengan tiempo y podamos seguir hablando, por supuesto, también del gran trabajo que ustedes vienen haciendo desde una zona tan importante y tan productiva de nuestro país. Yo te agradezco mucho y seguramente estaremos hablando más adelante. Muchas gracias, Katiuska, por el espacio. Una vez más, gracias por el apoyo de siempre. Sí, claro que sí, sin problemas podemos acercarnos con el presidente ahí. Coordinamos y nos vamos a hacer una entrevista con ustedes.